aquí en Linares para hacer la entrega de la resolución de una orden de subvenciones que acaba de terminar. Llevamos a dar tres subvenciones a Pliger, que es una asociación que ayuda a gente con adicciones al juego, a la asociación de Alzheimer con De García y a Solidario Sport. Son alrededor de unos 2.100 euros, un pequeño grano de arena para esta labor solidaria y para fomentar el voluntariado. Estas tres asociaciones tienen dentro de esa subvención, ese proyecto que han presentado a la Junta de Andalucía, el fomento del voluntariado. Indicar también que Apliger ha metido esa perspectiva de género dentro del proyecto de voluntariado, que yo creo que es importante. Solidarios Sport ha introducido también ese aspecto juvenil del mundo asociativo, que creo que es vital para la continuidad del mundo asociativo linarense y ginense en general. Y Conde García, una asociación de Alzheimer, que bueno, pues lucha por una enfermedad que desgraciadamente todos tenemos alrededor, alguien que puede sufrirla. Desde la Junta, pues eso, el apoyo a esa gestión del voluntariado, a fomentar el tejido asociativo linarense y sobre todo a dar dosis de solidaridad en un tiempo difícil, de crisis, que tenemos que paliar con los mejores sentimientos de ayudar a los demás, de empatía y de ponerse en el lugar del otro. Y yo creo que bueno, que Linares es una buena representación de lo que es el mundo asociativo, porque no es solo la segunda provincia en número poblacional, sino también en número de asociaciones. Hay 22 asociaciones que tienen como ámbito el voluntariado y hoy no solo vamos a hacer la entrega de las resoluciones, sino que les vamos a dar una buena noticia, porque creo que en tiempos de crisis hay que hacer política para las personas, y vamos a abrir otra nueva orden de subvenciones para que las asociaciones, esperemos que la siguiente ocasión que pueda venir no sean solo tres, sino las 22 que hay en Linares, puedan presentarse a una nueva orden de subvenciones en que podamos fomentar la solidaridad, el altruismo y la igualdad dentro de Linares, porque Linares así es una sociedad o una ciudad solidaria. Y bueno, nosotros, como digo, siempre estaremos de esas políticas sociales y de esas políticas hechas para las personas y para el mundo asociativo. Bueno, como sabes, lleva una serie de criterios, algunas no estaban dentro de la línea de subvenciones o dentro de las líneas que se marcan. Desde luego, yo creo que hay que aprender de los errores y entonces, como ellas a veces no están suficientemente informadas o empoderadas, porque entiendo que son asociaciones altruistas, la Junta de Andalucía, en este caso la coordinación del voluntariado, vamos a venir a los municipios a informarla, a empoderarla, a darle esa información para que ellas mismas tengan las herramientas para poder presentarse las subvenciones y sepan utilizar la herramienta informática en la cual tienen que subir el proyecto, y a veces pues tienen dificultades, como es lógico, y nosotros, esa es nuestra labor y nuestro ánimo está formarlas y prepararlas para que ellas mismas tengan sus propias herramientas. Desde el Ayuntamiento de Linares no nos queda otra que apoyar las buenas iniciativas y, por supuesto, las iniciativas que tiene la Junta de Andalucía, premiando algo tan importante como es el asociacionismo y el voluntariado. Tan importante, como decía, en estos tiempos que corren, en los que todos y todas necesitamos de una red en nuestro entorno que de alguna manera aporte a esta sociedad algo que nos falta. Y es pues eso, todo lo que significa la sensibilidad, la solidaridad y la cooperación. Así que desde el Ayuntamiento de Linares, como decíamos, apoyaremos, respaldaremos, estaremos al lado siempre, trabajaremos codo a codo con la Junta de Andalucía y en este caso con la coordinación de voluntariado, que a mí me gusta ponerla en valor, porque es verdad que a veces conocemos otras partes de las instituciones, pero hay otras que se nos quedan un poquito menos visibles y menos conocidas. Voluntariado es una herramienta institucional muy potente que tenemos que, como decía, poner en valor, porque hace cosas como esta, es decir, premiar movimientos, premiar asociaciones de personas, porque como decía Ana Delia, lo importante es las políticas para las personas, pues esta iniciativa premia a las personas que dedican su vida a colaborar y hacer pues esta sociedad algo más justa y algo más equitativa, y me gusta poner en valor esta institución, el voluntariado y por supuesto el movimiento asociativo. Y en cada una de las iniciativas que Linares sea premiada, porque en este caso lo que estamos haciendo es premiar a Linares con esta iniciativa, pues el Ayuntamiento de Linares, por supuesto, estará al lado de ellos.